Adelante, la pala. Comenzamos el acto de clausura de del tercer torneo San José de Pádel de Calamonte. En primer lugar, daros las gracias a todos los participantes, pues porque parte del éxito de este torneo sois vosotros culpables. Sobre todo, daba gusto estar en boca de todo el pueblo. Era admirable ver que no jugara el Calamonte y que las pistas y que todo estuviera lleno de coches para presenciar el tercer torneo de pádel de Calamonte, gracias a la afición. Y creo que todos vosotros merecéis un gran aplauso por vuestra participación. Muchas gracias. A continuación también, porque tiene que ser así y es así, darle las gracias a la Concejalía de Festejo por apoyarnos y patrocinarnos en el tercer torneo de pádel. A continuación, muchas gracias. A continuación pasamos a la entrega de premios y trofeos del tercer torneo de Pádel Calamonte Fiesta San José de Calamonte. En la tercera masculina, entrega en representación del Club Carolina, campeones de consolación, Reyes, pues deseo, Franche, ¿quién era? Franche, ¿quién ganó? Franche, pues venga, Franche. Franche, vale, enhorabuena. Ahí. Subcampeones
de tercera masculina, Miguel Ángel y Francisco, reciben una sudadera del club. Miguel Ángel, Francisco, están por ahí, ahí vienen. Por favor, los premiados van a estar por aquí cerca. Enhorabuena. Y los campeones de tercera masculina, Ade y José Luis, reciben la equipación completa del club para el Tramonte. Como siempre, campeones de consolación, Raúl e Iván de la Fuente. Entrega José Ortigo con Quebate de Deportes. Ahí va. Muy bien. Sus campeones de la segunda categoría, segunda división, José y Nandi. Enhorabuena. Los hermanos Gómez, los Chupes. Enhorabuena. Reciben una equipación completa de pantalón y sudadera del Club de Calamonte. A continuación pasamos con la única categoría femenina, muy reñida como siempre, donde la mayoría participante, igual que el resto, de Calamonte, de Arroyo y de Mérida. Campeona de consolación, primera femenina, y entrega el material deportivo, Pilar Gómez, como concejala de festejo. Campeona de consolación, Elvira Inma. Enhorabuena a las chicas. Partido muy reñido, América y Susana. Campeona de la primera femenina, Cristina y María José. Antonia. ¿Sí?
Campeona Cristina y María José de la primera categoría femenina. Enhorabuena. Entrar ahí, Cristi, guapa. Muy bien, chica. Muy bien, guapa. Ahí. Enhorabuena. ¿Qué modelos tenemos aquí? Pasamos a la primera categoría masculina. Categoría muy reñida también, ejemplar, con grandes jugadores. Campeones, por la vía de consolación, Nicky y Rey. La buena la entrega, sigue a jugar entregando. ¡Madre, madre! A ver, Rey, falta tú, ¿eh? La buena, Rey. Enhorabuena, Rey mío. El nombre que da. A ver. Ahí, ahí. Muy bien, chicos. Sus campeones de la primera categoría masculina, Antonio y Mario. Enhorabuena, buen partido. Reciben su bandera del juicio del Calamonte. Enhorabuena a los dos. Muy bien, chavales. Enhorabuena. Pili, ya pronto le tienes que poner gafas de tantas fotos. Y para finalizar, campeones del tercer torneo de pádel San José, Luis Ávalo y Javi Calamonte. Enhorabuena. Sortear entre todos los participantes presentes una cosita y después pasaremos a los que han deseado el sorteo de la cesta. ¿De acuerdo? Vamos a dar algo de ropa del club. En la bolsa está el nombre de todos los participantes, de todos. A ver, ¿hay algún niño, no? Sin que se peguen, una fila. Lo primero, una camiseta del club del Calamonte, ¿vale? León, ¿qué? ¡Miki! ¡Miki! Si no tiene camiseta. Era la buena.
Venga, otra. José, el compañero de Nandi, sí, el que ha quedado también subcampeón. Nandi, ¿sabes, José? Sí. Última camiseta. Iván de la Fuente. Iván. No, por Raúl. Otro. Ya veo que yo, ¿verdad? Ah, saca el mío. Tomás. Al del Hueque. María Collado, ¿está por aquí? María se ha ido. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Te ha tocado una camiseta! ¡Vale! Fernando Tapia. Sí. Fernando Tapia. A continuación, y en colaboración siempre con el Calamonte, también Fernando Tapia como representante del Calamonte, vamos a sortear una camiseta del Club Deportivo Calamonte. A Gonzalo. Gonzalo. Enhorabuena. Se la entrega Fernando. Enhorabuena, Gonzalo. Enhorabuena, Gonzalo. Ahora ahí, muchachos. Un segundo. Enhorabuena. A continuación, un pendrive, gracias a nuestro amigo Anselmo, con el logotipo de una pala de pádel. Venga. Elena Fernández. Vale. Valeriano. Vale. A continuación se sortea dos sesiones para dos personas en el spa de Arroyo. El que le toque es para dos personas. José Luis.
José Luis, el compañero de Alex, ¿ha ido? José Luis. Se lleva para ti a otro compañero, compañera de sesiones en el Espada Río Sucena. Bueno, a continuación vamos al sorteo de la... de la cesta de fruta, perdón. Sorteo de la cesta de fruta. Esta de fruta donada por, y dándole las gracias a Frutas Calamonte. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Hemos metido todos los números, desde el 0, incluido el 0, hasta el último. Y nada, suerte, una cesta valorada en más de cerca de 300 euros. Un número, por favor, mucho cuidado con el número. Y concluimos el evento.